¡Hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy al fin, después de tanto, volvemos a Geometry Dash. Déjenme un segundo, cierro todo y ya lo dejamos todo listo para empezar a repartir en el Geometry Dash, amigos míos. Y bueno, ayer de Gref, creo, ayer o antier, subí un video volviendo a Geometry Dash y bueno, yo no es por nada, pero me puedo atribuir que fui el primero en volver. Y está bien. En el episodio pasado nos pasamos hasta aquí, hasta la teoría del todo, Theory of Everything. Ya les digo, este también nos lo pasamos. Ya les digo yo que Clapstep no me lo va a pasar en mi vida. O sea, cada quien debe entender el poder que tiene. Y yo no tengo el poder. Electrodynamics, para otro día. Lo dejaremos para otro día. Hexagon Force, lo mismo. Vamos a intentar pasarnos Blast Processing. En este video quiero pasarme tres niveles en especial. Este, que sería el primero, que sería Blast Processing, ¿cierto? El segundo sería este Geometry Hall Dominator, que también lo estuve practicando por si se lo preguntan. Y el que no pude practicar y es Finger Dash. Y bueno, en primera quiero pedirles perdón porque esta serie ya ha faltado tanto tiempo que la dejamos durante semanas. Pero de verdad, es que de verdad el estrés al que me estaba sometiendo esta serie era una cosa descomunal, la verdad. Era una cosa brutal, a decir verdad. Estaba, no sé. Y cuando dejo de disfrutar la grabación, y ya es una mala señal, pero es que luego veo el video como quedó de bien, como quedé sufriendo, y es una cosa descomunal, la verdad. Es como decir, madre mía, aquí el doble, cuidado, no se preocupen, este nivel en principio tendría que solventarlo. ¡No! Venga, otra vez llegamos aquí y esta vez no la voy a cagar. ¡Venga, va! ¡Al fin! Bueno, coronamos el primer nivel del gameplay de hoy, amigos. Estuvo bien, ahí dice 3 intentos, pero en realidad 10 porque me tocó hacer unos ajustes, pero bueno. Ese fue el primer nivel, estuvo bien, ahora vamos con Geometrical Dominator. Venga, va, ¿ustedes creen que yo me voy a rendir? ¿Ustedes se les pasa por la mente siquiera la idea de que el naranjoso se rinda? El J-Dios, como me dicen muchos. Que da muchas gracias, de verdad. No entiendo por qué se desincroniza el juego con la canción, pero bueno. No pasa nada. Nosotros lo que nos concierne es pasarnos el nivel. Y bueno, este, de verdad, si no nos costara tanto como el anterior, yo sería un ser humano feliz. Sería un naranjito madridista feliz. A decir verdad. Ese pinchito, de verdad, cómo me costó levantar la nave ahí. Me costó a sobremanera, la verdad. La verdad es que yo, de verdad, por más que veo a DeGrefg, yo no tengo ni idea de cómo comentar un gameplay de Geometry Dash. Porque, de verdad, o sea, en Call of Duty ya es la experiencia, ya son los años los que me permiten comentar. Además, no sé, pero me pasa que cuando juego siento la necesidad de comentar. Y creo que varios de ustedes se dieron cuenta ayer que estábamos jugando Call of Duty Mobile, que yo pues me callaba poquito, la verdad. Sentía la necesidad de hablar y era por eso. Porque en Call of Duty ya hasta desarrollé la patológica necesidad de comentarlos cada vez que estoy jugando. Y de verdad, ustedes me vieran cuando juego solo, es un espectáculo. Pero en Geometry Dash no tengo el mismo instinto. A ver. Esta parte es compleja. Si vieron esta, hay una desincronía brutal entre el nivel y la música. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Esa es, amigos! ¡Así me gusta jugar los niveles! ¡Así me gusta! ¡Deadlocked no! De Gref es Dios. Eso es. Pero. ¡No!
qué cosa, o sea, qué concentración está. Casi me da un ictus, de verdad. Juego. ¡Ayuda! ¡Yo me tiré a peto! ¡No! ¿Cómo? ¿Alguien más vio lo que pasó aquí? ¿Alguien más vio lo que pasó aquí? ¿Qué tal es esta? O sea, ¡guau! Wow, brutal. El Geometry Dash pegó absolutamente. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! 89% del nivel, 89% del nivel. Me puse nervioso, no se los voy a negar, se me aceleró demasiado el corazón, se me aceleró demasiado, o sea, me estaba latiendo como un ratón, no sé si lo han visto, pero a ellos no les late, a ellos les vibra, pues yo estoy así. ¡Te la llevas puesta! Es que ¿saben qué? No me voy a conformar con eso. Quizás me arrepienta de esto, pero vamos por él. Lo más probable es que me arrepienta al ipsopacto. Es que no, solo me lo he pasado una vez. O episodio que hagamos de esto, si lo hacemos. ¡Salta! Ya sin desesperación, sin carga, sin lastre. ¿Qué estás haciendo, idiota?
El Kidesel ha desaparecido por completo. Finalmente lo ha derrotado. Parece ser que así es, amigos. Lo logró. Finalmente Gohan lo logró. Le ganó a Cell usando su máximo poder. Me lo pasé. Vencí a Cell. Vencí al puto Cell. Ah, me duele la espalda. Vencí al puto Cell. Nada, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, den un like. Porque a mí no. A mí no me gustó. Maldito de Gref, porque me incitas a volver al Geometry Dash. Muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por todo este. Esto es por ustedes, por nadie más. Muchísimas gracias y hasta luego. Adiós.